Hello, how are you today, tonight? Hello. Hello, okay, let's start another session. Let's check our objectives. So here we go. So in today's class, the objective is describe regular activities. Repeat it with me. Describe regular activities. Describe regular activities In the workplace, in the workplace. In the workplace. Okay, so what is it that we are doing in today's session? Well, the class objective is, okay, participants, okay, describe a classmate's daily routine. Okay, repeat it with me. Participants. Describe a classmate. Describe a classmate. Daily routine. Good. So this is the objective. Let's get started. We're going to start with a video practice. Okay. So here we go. Okay. Okay, so we're checking on the Queen's daily routine. The Queen. Do you know the Queen? Okay, so we're checking the video here. Can you listen to the music? Let's see. Okay, so the instructions are watch the video, okay, read each sentence, thank you, with a missing word. The video, no, listen. Oh, no problem, but you can listen to me, right? Okay, so choose the correct word form to complete the sentence. Okay, repeat with me, choose the correct word form to complete the sentence. Okay, here we go. So this is the Queen. So we have, I'm going to minimize this. Now, repeat with me. In the morning. We say, the Queen have, the Queen has, or the Queen had? Has, right. Okay, has. So we say, the Queen has breakfast in bed. The Queen has breakfast in bed. Okay, take a look at the rest of the information. Okay, have, good. The next one. After breakfast, repeat it with me, after breakfast. The Queen feeds her dogs. Yes. Okay. Repeat it with me. The Queen feeds her dogs. Okay. Then she reads the newspaper. Reads. Okay. Reads. See?
Okay, so we say, then she reads the newspaper. Then she reads the newspaper. Okay, let's continue. Okay, after that, she takes, took, or take? Takes. Okay. Takes. So, after that, she takes her dogs for a walk. Read it for me, please. After that, she takes her dog for a walk. Okay, she takes her dogs for a walk. Okay, very good. Now, let's see. Let's continue. Okay. Okay, next. She doing does or do? Does. Okay. The gardening. She does the gardening. Okay. So we say next she does the gardening. She does the gardening. She does the gardening. Awesome. Okay. Then the queen and her gardener eats or eating? Eats. Two people. And we say eats. Or we say eat. Eat. Take a look. Okay, so the queen and her gardener eat lunch. Okay, very good. Now, when we have they, remember, no S in the verb. So this is like I, you, we. They, yes? We add an S only when it's he, she, or it. Then the queen eat his. After lunch. Okay. After lunch, we have she spends. Okay. Repeat it with me. After lunch, she spends some time with her husband. After lunch, she spends some time with her husband. Okay, very good. After lunch, and sometimes with her husband. Okay. Then the queen drives? Drives. Okay. Drive. Check. Drive. And the queen drives this man. Okay. Then the queen drives to the stables. Then the queen drives to the stables. Good.
Okay. The queen and her friend rides, ride or riding? Ride. Ride. Rides. Rides with S? They ride or rides. They ride? Ride. 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 Rise their horse. No, ride. Only ride. This one doesn't show the right answer, but the right answer is this one. Ride, no S. Remember, the letter S. Because it's day. It's only for he, she, it. And here, they. Right, two people. So, they ride their horses. Repeat it with me. The queen and her friend. The queen and her friend ride their horses. After that, the queen returns or returning? Returns. Okay. After that, the queen returns after home. That, returns. After that, the queen, returns home. Okay, home. Very good. We're going to stop the video at this point. Okay, I want to show you something. Okay, so give me a minute. Okay, so this is daily routine. So the daily routine comes in simple present, right? So in simple present, okay. We add an S, okay, to most of verbs, okay. A la mayoría de verbos en el presente simple, cuando describimos la rutina, okay, o cosas que son hechos, como sale el sol todos los días, el agua bomba, el fuego quema, okay. Todas esas situaciones se describen en el presente simple, cosas rutinarias, okay. So, we say that to most of the verbs, we add an S. Le añadimos una S a la mayoría de los verbos. Cuando es tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Who is third person? He. He, she. She. He, she, it. He, she, it. She, it. Okay. So, for example, add S for most verbs. So we say work, works. Repeat it with me. Work, works. Work, works. Work, works. Okay. Add ES for words that end in CH. Repeat it with me. CH. CH. S. 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 SH. SH. X or X. Or X or Z. Or C. For example, watch watches. Watch, 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 pass, passes, pass, passes, pass, passes, passes, relax, relaxes, relax, 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 relaxes, rush, rushes, rush, rushes, rush, rushes, rushes, okay, rushes. Number three, if the verb ends in consonant plus Y, si el verbo termina en consonante más una Y, change the Y. Yeah. I and add ES. Okay. Letter D is a consonant, right? Yes? Yes. Okay. Plus Y. Okay. So I say study. I studies. Studies. Okay. Study. Studies. 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 If the verb ends in vowel plus Y, oh, vowel, letter A is a vowel, right? Yes? Yes. And Y, so don't change the Y, so we just say pay, plays. Play, plays. And the last one, irregular forms, okay. Irregular verbs, do and does, repeat it with me, do and does. Do and does.
Go goes. Go, go, go. Ah, the verb to be. M-S-R. 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 Have, has. Have, has. Are you okay? Yes? Are we okay? Yes? Yes. Okay. Yes. So. So we say, for example, affirmative. The verb go. I go. I go. I go. You go. You go. Go. Oh, you go. He goes. He goes. He goes. She goes. She goes. It goes. It goes. We go. We go. We go. You go. You go. They go. They go. They go. Ready? Ready for the next activity? Yes? Yes. Okay, so the first activity is to work on some exercises. Okay. So I have the next activity. Okay, so here we go. Now, check the verbs in the chart. We have some verbs in this chart. Okay, repeat with me. Check my email. 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 Type a letter. 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 Okay. Type a letter. Write a report. Write a report. Write a report. Attend a meeting. Attend a meeting. Attend a meeting. Call clients. Call clients. Call clients. Call clients. Read a report. Read a report. Read a report. Read a report. Visit clients. Visit clients. Visit clients. Clients. Organize meetings. Organize. Organize meeting. Organize meeting. Okay. Organize meeting. Okay. You complete the exercises from 2 to 6. With some of these actions, some of the verbs. For example, I call clients every day. Repeat it with me. I call clients every day. I call clients every day. I use the company's phone. I use the company's phone. Okay, you complete from 2 to 6 with any of the verbs in the chart. Are you ready? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, remember, he, she, it needs an S. Okay, so here we go. No. Sí. Lo mismo. Okay, three grips. Here we go. Okay. La imagen. No, no ha mandado nada. Yo no puso nada. A mí me mandó. Ahí está ya. Aquí lo compartió. Ah, lo compartió, no lo envió. Ahí está, ya lo envió. Ya cayó. Y puedes proyectar o. Oh. Estoy desde el teléfono. Déjeme ver, quiero ver si puedo. Okay.
con las palabras. Con las que están arriba, con las. Uh-huh. Sí. Por Bailo, ejemplo, dice la segunda, dice nuestra secretaria, y tendríamos que agregar la palabra de los recuerdos de arriba, que se asemeja a esa oración. Read a report, podría ser. She does the check my email. Ajá, la opción 1, check my email. Ajá, parece el server. Después ya. Email. Veámoslas todas, tal vez encontramos una que también puede hacer, que no sé, que se relacione. La número 3 dice I twist a day. ¿Qué significa twist? Twice. Dos veces al día. Write a report. Two times, dos veces al día. Okay. Nice. Uso mi la computadora. Este podría ser read a report. El 3, read a report. Uh-huh. Podría ser, ¿verdad? Read a report. Como tentativo. Uh-huh. El número 4, I have to every Monday at 8 o'clock. Read a report. Puede ser visit client. Visit client. Yo tengo que visitar clientes cada mañana a las 8. También puede ser I have to organize meeting. Porque es como organizar reuniones. I have to, es como yo tengo, ¿verdad? Yo tengo que, algo así. Ajá. La sí. No quiero comer. I check my email. Pero es que esa, lo primero dice que la secretaria está hablando de la actividad de la secretaria. Y el de read a report es lee un reporte. Is write a report. Ajá. Y el otro de read a report es escribe un reporte. Ajá, yo creo que escribe, ¿o no? Pero las secretarias no escriben reportes. Creo. Entonces, yo. ¿Qué consideras que va ahí? Que eso estoy viendo. Check my email. Type letter. Todos los lunes a las 8. Las 5 es organized meetings. Organized meeting. The meeting takes place in the auditorium. Okay. And the 6? Pero la 6 no tiene información. Ajá, entonces no sé si esa tendríamos que hacerla nosotros. La 5 sería organized meetings, ajá. Yeah. The meetings, porque yeah. La tercera persona. It's correct. Organize. Ah, ya. Entonces la 6 sería la siguiente. Tendríamos que elaborarla nosotros con una con la que no ocupamos.
Hello, hello. Hi. Carlos, read a report. Okay, let's check together. What is the answer to number two? Our secretary write reports. Write. Write reports. Write with no S. What? No. You say, so how does it sound? How does it sound with S? ¿Cómo suena con S? Right. Right. Okay. But analyze the sentence. It says, then send them via email. You write and send it email via email? Ah, okay. No. No. Enviar. What is this action? Type a letter. Type. Okay. So we need to use type. Okay. Our secretary. Type. Type. Okay. Type. No S. Types. Types. Okay. Very good. Types. So our secretary. One more time. Our secretary. Type. Types. Everybody, come on. Types. A letter. Okay. Types a letter. Very good. Types a letter. Okay. Now, number three. Come on, check give it a try. My email. Okay. Complete it. I check my email. Twice a day. Okay, very good. I use my laptop computer. All right. I use my laptop computer. Okay, very good. Number four, I have to visit clients. Organize. Okay, we can say visit clients, organize meetings. Anything else? No, okay. Read a report. Okay. Every Monday, repeat it with me. Every Monday. Every Monday. At eight o'clock. Okay. At 8. Now. Yes, any. Mm-hmm. Number five. Celia. Organize meeting. What's the pronunciation for Celia? Organizes. Celia organizes. One more time. Celia organizes. What? Meetings. Okay. The meetings take place in the auditorium. Repeat it with me. Auditorium. Very good. Okay. Recordemos, siempre que hablemos de él, ella o de eso, tenemos que conjugar el verbo. Esta conjugación de la ES, de la S, de la IES en tercera persona, es como cuando nosotros decimos, yo como, tú comes. Okay. Ella come, él come, eso come. Esas tres son igualitas. Es la conjugación de la tercera persona. La diferencia es que en inglés es más fácil porque solo hay dos tipos. Para los sujetos, yo, tú, nosotros y ellos, ocupamos la misma. I eat, you eat, we eat, they eat. But when I say he, she, it, he, it's, she, it's, it, it,
It's. Okay, very good. Okay, next practice, next practice. Now, for the next one, take a look at this. Okay. Okay, negative form. The negative form is negative. You see, I go positive, I go. I go. I go. Negative, I don't go. I don't go. Okay, positive, you go. You go. You go. You go. Negative, you. You don't go. Don't go. Don't go. Okay, positive, he goes. He goes. He goes. Negative, he doesn't. He doesn't go. He doesn't go. Oh, we only have don't and doesn't. Doesn't is for he, she, it. Okay, so he doesn't go. She goes. She goes. She goes. She goes. She goes. She doesn't go. She doesn't go. Doesn't go. Okay. It goes. It goes. It goes. It goes. It goes. It doesn't go. It doesn't go. Doesn't go. Okay. We go. We go. We go. We go. We don't go. We don't go. We don't go. Don't go. Okay. You go. You go. You go. You don't go. You don't go. And the last one. And the last one. Go. They go. They go. They go. They don't go. Ah. They don't go. Look. Look. In the negative form, we say don't or doesn't. Are we okay? Yes. Yes. And the verb. Look. And the verb goes in the base form. Go, 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 all the time. Better. So, yes, so we only change the auxiliary, the negative form, don't or doesn't. Okay. Now, another example. So I say here, I say, she eats pizza. Repeat it with me. She eats pizza. She eats pizza. Pizza. Now, negative sentence, she? She doesn't eat pizza. She doesn't eat pizza. Okay, next. Next. They study English. They study English, okay. English. Now, negative? Negative four? They don't study English. They don't. They don't study English. Good, very good. Okay. He swims. He swims. He swims. He swims. He swims. In the pool. In the pool. In the pool. Negative? He? He doesn't swim. He doesn't swim in the pool. He doesn't swim in the pool. Are you ready? Yes? Yes. Okay. He swims in the pool. Work in teams. Work in teams. And give me five examples that are negative. Five negative examples. Here we go. Okay.
don't like to work. To work. El trabajo. Like to. Don't like to work. Uno más. Runs. She runs in the park because three person. Uh-huh. She does. In the park. They have to be negative examples, only negative examples, five negative examples. Okay. Tenemos I drink water every morning, and negative, I don't drink water every morning. The last word. Okay. I don't. Okay, let's see. Let's start with Christian, Genesis, Gustavo, Juan Olivar, and Walter. Okay. He doesn't drive to work. He doesn't? One more time. He doesn't? He doesn't drive to work. In this case, we say drive. Remember, because we say doesn't. So we okay. Doesn't drive. Good job. Good job. Another example? He doesn't drink soccer. All right. Very good. Another one? I drink water every day. Negative. I don't drink water every day. Okay. That's bad. That's a bad thing. Okay. Another one. He doesn't eat a slice of pizza. Good job. All right. Another one. We finished. I don't like to work. Is that true? Okay. Very good. It's example. Good example. Good example. Okay. Very it's show. Okay. Now, let's see. Group number two, Guadalupe, Jennifer, Ludwin, and Sergio. What examples do you have? I don't play tennis. Very good. He doesn't drive a red car. Okay. She doesn't run in the park. Okay. Another one?
She doesn't take a shower. Good. Okay. What else? Do you have more? They don't play soccer. Okay. Very good. Okay. Group number three. Hugo, Cesar, Luis, Alfredo, Maria, Rocio, Miguel, and David. I don't like dance. Okay, very good. So we say, when we have two verbs, you see, we say, I don't like. I don't like. And I want another verb, to dance. To dance. Okay. Two. The next one? Mm-hmm. More? He doesn't work on Sunday. Perfect. One more. Next. We don't play basketball. Awesome. Okay. The last one? She doesn't cook in the weekend. Okay. Okay. And we say on weekend. On the weekend. On the weekend. Perfect. Okay. On the weekend. Good. Okay. Very good. Now, let's see. Next activity. Okay, so here we have an exercise. I want to send you the picture, okay, to the WhatsApp group. Okay, so this is Dominique's daily routine. Dominique is a woman, okay? Dominique, repeat it with me. Dominique. 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 One more time. Dominique. Okay, so we say Dominique because Dominique is a woman. Okay, so we have the verbs call, repeat with me, call. Call. Have. Have. Check. 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 Like when we say chero. Check. 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 Okay, wake up. Wake up. Wake up. Work. Work. Go. Go. Okay. You can use the verb go three times. Three times. Okay. Okay. Yes. Okay. Complete the conversation. The paragraph. Complete the paragraph. Okay. About Dominique's daily routine with the verbs in the chart. Are you ready? Yes. Okay, ready. Okay, here we go. All right, let's do it. Awesome. Hola, hola. ¿Le cayó la invitación? From Monday to Friday. Wake up. Yes. Wake up. Wake up at 5 o'clock. At 5 o'clock a.m.
She goes. So she goes. She goes to work, and when she gets there. She goes. When she gets there, she. O levantarse. Ah, pues sería ese. Entonces sería eso. Sí, sería lo primero. Ah, wait up. Uh-huh. She, on Monday to Friday, Dominic, wait up. Wake up at 5 a.m. Ahí en she, después de she, is go. She go to work. Yeah. She go. To conjugate the verb, remember. Pero ahí sería she goes. Okay, very good. She goes. To work. Three times. And she gets. She goes to work. And when she checks her mail. She checks. She checks. Uh-huh. She checks. And get up. All the cleans. And call. Check. Her email and call. And call all the cleans. Lisa and Claudia. Go home. Eso no lleva eso también, ¿verdad? Go. Sí, eso sí lleva eso. Sí, es con es goes. Goes. Go to have lunch together. Van a tomar el almuerzo juntas. Uh-huh. Entonces sería. Sería they. Have to go, creo que sería have to go. Have to go. Ajá. Pero es have, como está ahí, o has. No, have, sería have. Have. So have to go. Have to go, lunch together at 4 p.m. Dominique, por ahí no hay un com, sería go. Go to home. Sí, o sería go home. Go home sería, nada más, ¿verdad? Goes, ajá. Creo que sería goes. Go home. No, porque estamos hablando de tercera persona, dice goes. Goes home. Ajá, la última sí sería goes. Ajá. Goes home. Uh-huh. Ok. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m., she does to work, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominique. They have to go lunch together at 4 p.m. Dominique goes home. Sí, así sería. Sí sería, sí va. Sí, sí. Okay, we finish. Vamos a esperar que nos hagan llamado a la teacher o nos salimos.
So from Monday to Friday, repeat it with me, from Monday to Friday. From Monday to Friday. Dominique. Wake up. Mm-hmm. Check your chat. Wake up. At 5 a.m. Yeah. She checks her email, calls all the clients, all the clients. Lisa and Claudia. They go to have lunch. ¿Cómo se dice almorzar? ¿Cómo se dice almorzar? They go to have lunch together at 4 p.m. Dominique goes home. Teacher, tell me. Did you say teacher? No? No teacher? Okay, so good. Next activity. Let's practice pronunciation. Here we go. It's this one. Okay, so we say Miss. Tell me. What's the difference? I wake up and I get up. Wake up is despertarse y get up es levantarse de la cama. Okay. Okay. Okay, thank you. Mm-hmm. Okay. So this is in your chat. Okay. Now. Let's practice. Okay. We're going to practice pronunciation. So here we go. This is a tongue twister. Repeat it with me. Tongue twister. Tongue twister. Yes. Okay. So we say, she sells. Repeat it with me. She sells. She sells seashells. The shells
She sells the she sells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Okay. Practice, easy. Okay? Easy, piece of cake. All right. Easy. Let's practice. Say it fast. My tongue is broken. We can do it in Spanish. Let's do it in English. Okay. Okay. Practice. Practicing groups. Help your classmates. Here we go. Okay. Wake up. Don't sleep. Buenas. ¿Quién habla? Ah, ya llegó. Seashore. The shells, okay. These shells are surely. Surely. ¿Cómo? Surely. Surely. Yes, check your chat. I'm going to send you. Seguramente. Surely. Okay, surely. Seashells. So if she sells shells on the seashore, I am sure she sells seashore shells. Good. Now faster. Another. By the seashore. The shells itself are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I am sure he sells seashore shells. Good. Now faster. You can do próxima. Next year, you say. Next opportunity. Next time. Good job. Are you sure? Okay, el siguiente. Okay, me. She sells. Shells are surely she sells. So if she sells shells on the seashore, and next. Hi. Well, she sells seashells by the seashore. The shell she sells are surely seashells, so if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. I'm sure she sells. Seashore shells. Seashore shells. Awesome. Very good. Okay, next.
Okay. Let's see. Let's select one person. Let's ask Sergio. Sergio, can you hear me? Hello. Okay. Ready? 3, 2, 1, action. She sells close by the seashore. Good, good. The shells she sells are surely seashells. If she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. Awesome. Very good. That was great. Very good job. Very good. Okay. Let's ask Christian. Christian, are you ready? Yes, teacher. 3, 2, 1, action. That's okay. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I am sure she sells seashore shells. Good job. Very good. Very good. Let's pronounce this word one more time. By the seashore. By the seashore. By the seashore. By the seashore. And this one is Shirley. 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 Great job. Great job. Shirley. Okay. Look, Shirley. Look, this tongue twister you can practice at any time. Este trabalenguas lo pueden practicar en cualquier momento del día, 5 minutitos. Traten de decirlo hasta que lo puedan decir bien rápido. Este ejercicio nos ayuda a pronunciar los verbos en tercera persona. Acá lo que dice es, lo voy a leer para que tengan la idea de por qué lo estamos practicando. Aquí dice, ella vende conchas como estas, ok, a la orilla de la playa. Las conchas que ella vende son seguramente conchas. Así que si ella vende conchas en la orilla de la playa, yo estoy seguro de que ella vende conchas de la orilla de la playa. Esa sería la traducción. Entonces tenemos el verbo vender en tercera persona, que sería sells. Okay. She sells. What? Seashells. Where? Ah, by the seashore. Are we okay? Yes? Yes. Okay. Okay. Yes. So, today's last activity. Let's work on today's last activity. Okay. You, okay, I'm writing the activity over here. Okay, so I say, write a classmate, okay, write a classmate's daily routine at work, okay? You see? Write a classmate's daily routine at work. Okay. Well, if we say type the routine, okay, to share it with the class. Okay, so repeat with me. Write a classmate's daily routine at work. Write a classmate's daily routine at work. Type the routine to share it with the class. Type the routine to share it with the class. Alguien del grupo tiene que escribir la rutina para que la podamos proyectar en la pantalla. Okay. So, this is a classmate's daily routine. So, del grupo vamos a seleccionar a una persona y la rutina diaria de esa persona la vamos a escribir. Okay. Are we ready? Okay. Yes? Okay. Okay. Here we go. Yes. Good. Here we go. ¿Me dijiste, mamá?
Tengo muchas actividades y son diferentes actividades diarias. O sea, no es como una sola actividad en la semana, digamos. Sino que son varias. Daily routine en el trabajo, hijo. Uh-huh, en el trabajo. Vaya. Vamos a ver cómo sería. Podríamos poner Jenny o empezar como la del ejercicio. From Monday to Friday, Jenny wake up at, ¿a qué hora se levanta? 6 a.m. Okay, 6 a.m. Vamos a ver. Monday, Friday. Jenny, wake up at 6 a.m. ¿verdad? Yes. At 7. Gustavo, yeah. un poquito más despacio ahí para que vaya escribiendo. Vaya, sorry. Ajá, sí, no problem. Okay, wake up 5 a.m. Ajá. Mm-hmm. Luego, mm-hmm. And then, I take a shower. Sí. And brush my teeth. Sí. I might breakfast. Sí. And then go to my work, drive to my work. Drive, sí. Es, por ejemplo, es I come to work at 7 a.m. Después sería I check my emails at 7:30 a.m. Solo que sería she. Ajá, yeah. Ese es el cambio. Ajá, ajá, sí, está bien. Como, I make checks the report. Ajá, solo se lo cambio entonces. Ok, sí. Ok, el otro sería I make the report at 8 a.m. Luego sería I show the report at 8:30 a.m. Es demostrar el reporte.
Luego sería, I consult at 9 a.m. to 11 a.m., for example. Ok. Ajá, ya en la tarde no sé qué le podemos agregar. Ahí podría ponerle que a las 12 se va con sus compañeros. Con sus, o solo le podemos hacer que ella va a almorzar sin compañeros. She go have lunch at 1 p.m. Ajá. Correcto, así. She comes, okay. Voy a cambiar el verbo. Los verbos y la persona. Podríamos poner she in the afternoon. No sé si repetiría. O tal vez que tenga una reunión. She in the afternoon meetings. O, ¿cómo es? ¿Tiene reunión? Pero ahí creo que tendríamos que quitarle she sería in the afternoon. She meets. No, she. She organizes meetings. Puede ser. ¿Cómo organiza reuniones? Ah, podría ser. The afternoon she organized. Yo decía así, como ponerle in the afternoon para ya quitar tanto, porque solo estamos. Si quieren, terminemos con los inventarios y ponemos también que es que almuerza a la hora, a tal hora, digamos, o almuerza con sus compañeros y regresa a su casa a tal hora. Ajá. Okay. ¿Cuál fue la última actividad que dijo Jenny? Perdón. I do the inventory. I do. ¿Cómo? Yo hago inventario. Inventario. Sí, entonces. Inventario. He do the inventory. She does inventory. He does. He does. He does. She does. He does. Uh-huh. Inventories. Mm-hmm. And she does inventory sería. Sí, she does. She does. Porque es tercera persona, ¿tás? Ajá. ¿A qué hora es almuerzo? Dos. Tres. Doce y media. Sería she has lunch, ¿verdad? She has lunch at 12:30. She has lunch. Twelve thirty. Y lo otro sería, ella regresa a casa. Está bien. I come home. Podríamos poner Jenny porque pusimos mucho she. Podemos poner she goes. Ajá. Para y ajá. Podemos poner Jenny regresa a su casa. Sería regresa a su casa, vea. Ajá. O va. No, regresa a tu casa. Home. At 5 p.m. A las 5. ¿Cómo sería? Jenny returns. Podría ser Jenny goes home at 5 p.m. Home. Jenny goes home at 5 p.m. Jenny regresa, va a su casa a las... Jenny se va a casa a las 5 p.m. Ok. Ok. Jenny goes home. At 5 p.m. Jenny goes home at 5 p.m. At 5 p.m. Ve, quiero ver si no me falta algo. Repitamos. El de uh-huh. Lunch, dijimos cómo quedaba lo de lunch. She has lunch. She has lunch. 12:30. 12:30.
Okay, se lo voy a decir, me dicen si me falta algo. From Monday to Friday, Jenny wake up at 6 a.m. perdón. She goes to work, checks his email. ¿Está bien? She makes a content report. She pays the provider. She makes financial statement, and yes, she does inventories. Mm-hmm. She has lunch. ¿Cómo dijo? 12:30. Lunch at sería. At Jenny goes home at 5 p.m. ¿Está bien? Uh-huh. Si nos alcanza el tiempo, se lo voy a pasar en el chat. Solo escuchamos. ¿Cómo se va a proyectar ahí uno que lo proyecte cuando nos toque para poderlo leer? Se lo voy a pasar igual para que lo tenga. Y si le he puesto alguna palabra mal, me digan. Ok. Pero lo voy a pasar al chat. Yo digo que sí. Sí, ahí sería más bien. Ok. Chora. Igual si pueden tomar captura ustedes porque... O por la pandemia ha estado vacío. No, qué va. Lo mismo. Lo mismo. Casi, de verdad. Casi lo mismo porque las ventas se han dado realmente. Cambiado. Nada más. Wow, sí, en el alcohol. Yo creo que llevo 150,000 vendidos ese día. Wow. Solo en mi zona que tengo a cargo 21 tiendas, pero somos en total como 90. Oh my God. Entonces, si fuera la cuarta parte, o sea, creo que llegamos casi al millón de este día. Y yo que creí que casi no vendía en estos días, que era... Sí, es una locura. Es una... Todos, la verdad, todos. Todos venden humo muchísimo. Creo que en cuanto al mercado es el mejor caso en el año. Más que la madre, más que diciembre. Mamá, la ropa se moja.
Okay, let's start checking your creations. Let's see. We're going to start with group number one. And group number one is Jenny Guardado, Jennifer Beatriz, Piero David, and Sergio Hernandez. Okay, go ahead. Okay, teacher, solo lo decimos o hay que proyectar algo? I want to see it. Show me. Lo envié al chat de WhatsApp. Okay. Let me see. Okay. Okay. Can you read it? Yes. Okay. Read it. Okay, I am the choice one, teacher. The chosen, okay, go ahead. Yes. From Monday to Friday, Jenny wake up at 6 a.m. She goes to work, checks his emails. She makes accounting reports. She pays the provisions. She makes financial statement. And she does inventory. She has lunch at 12:30. Jenny goes home at 5 p.m. Good job. This is very nice. Okay, let's work on pronunciation. Jenny wakes up. Jenny wakes up. Wakes up. Okay. Wakes up. Okay, and checks her email. Checks her email. Okay. Check her email. She makes accounting reports. She pays the providers. She makes financial statements. She does the inventory. She has lunch at 12:30. Jenny goes home at 5 p.m. Jenny goes home at 5 p.m. Wonderful. That was a great job. Very good job. Yeah. Right. Okay. Yeah. Very good. Okay. Now, let's see. The next group is... can't see it here. Let's see. Okay. We have Guadalupe, Gustavo, Ludwig, Maria del Rocio, and Miguel. Ahorita comparto la... Eso.
Who? Okay, it's this one. Okay, it's daily routine and Gustavo. It's Gustavo daily routine. First, he gets up at 5 a.m. After that, he takes a shower. Later, he brushes his teeth. Then he has breakfast. Then he drives to work. Later, he checks his email. Then he sends sales reports to his group. After, he has lunch at 1 p.m. and visit department store of his own. He finishes his journal at 8 p.m. usually, and in Black Friday at midnight. Finally, he goes to home. Good job. That sounds like a very hard schedule for the end of the year. Okay, let's see. Okay, breakfast, like this. Repeat it with me. Breakfast. And then lunch, right? Lunch. And then, okay. And visits, we say, and visits department stores. Vamos a pluralizar las tiendas. Department stores. And on Black Friday. Okay. Let's see. Those are the only observations. Very good job. Very good routine. Very good. Thank you. Okay. Let's continue. You're welcome. Let's continue with our last group, which is Cristian Alberto, Genesis, Hugo, Juan Olivar, and Walter Chavez. You are going to share your screen, right? Yes? Yes. Okay. Okay, pueden verlo, sí. Sí. Yes. Okay. Yes. Okay, first, Genesis drives to work at 6 a.m. And next, she comes to work at 7 a.m. After, she checks her emails at 7:30 a.m. And next, she makes the report at 8 a.m. After, she shows the report at 8 a.m. She results consults at 9 a.m. She goes to have lunch at 12. In the afternoon, she organizes meeting. She leaves to work at 5 o'clock. Good job. Very good. Okay, let's check some observations we have over here. Okay, Genesis drives, no letter R, so just drives to work. Okay. And okay. A donde dice she resolves consults. Ella
¿Ella qué hace? ¿Ella? Resuelve consultas. Entonces ella contesta preguntas, right? Okay, so she answers. We can say questions or we can say consultas. She answers inquiries. Okay. I'm sending you a message. Just that? No, I'm sending you a message. Okay. Igual lo dejo en el grupo por si. Mm-hmm. Okay, no problem. Okay, so. Like this. She answers inquiries. Repeat it with me. Inquiries. Inquiries. Yes. And. Okay. And the last one. She organizes. Okay. Pronunciation. Organizes. Okay. Like this. Organizes. Okay. Very good job. Very good. Okay. Okay. Do you have questions about today's class? Do you have questions? No? No, I don't have questions. Okay. Como una pequeña conclusión. En este módulo, en el anterior y en este módulo, estamos repasando el presente simple. ¿Para qué nos sirve el presente simple? Generalmente para la rutina y para cosas que son hechos, cosas que no cambian, ¿verdad? Como el sol sale todos los días, yo como, que yo tomo agua, todo eso. La conjugación de la tercera persona, tenemos que tener mucho cuidado. Repasemos las reglas. Las reglas se las voy a compartir ahorita en una imagen. Creo que no se las compartí. Vamos a ver. No, acá está. Vale. Ahorita les voy a pasar la imagen de la conjugación para la tercera persona. Solamente cuando hablamos de he, she, it, vamos a respetar esas reglas que acabo de compartir en el grupo. Durante la otra semana vamos a practicar hacer las preguntas, ¿ok? En todos los sujetos. Okay. Los verbos que veamos en clase, ¿ok? Asegúrese de anotarlos. No sé si ustedes llevan un documento en Word o si tendrán algún cuadernito en el que ustedes van haciendo sus apuntes. Siempre es importante tomar apuntes para ayudarse a recordar. Okay. Vamos a ver. Escuché que algunas personas tienen problemas para entrar a Schoology. Tenemos problemas para accesar Schoology. O más bien, ¿quiénes tienen problemas para accesar Schoology? Yo no tengo problemas, todo bien. No, yo no tengo inconvenientes. Okay. Siempre el año. Pero la vez pasada que revisamos, ¿cómo podemos hacer para que usted entrara? ¿Se acuerda que tenía que adjuntarse a una escuela? ¿Ya intentó con eso? Tenía que aparecer a Speak, se tenía que adjuntar. Creo que por eso era que no se podía inscribir. Bueno, no podía accesar, creo yo, que era por eso. Okay, I'm going to take your attendance. Let's see. Cristian Alberto Aguilar. Present. Vamos a ver, okay. Jennifer Beatriz Aguilar. Present.
Guadalupe Margarita Aguilar de Araujo. Guadalupe está por acá, no le sirve su, su audio. Okay, por aquí le tomé su asistencia. Ludwin Giovanni Alvarenga Segura. Here. Miguel Benítez. Present. Génesis Blanco. Génesis está por acá, no sé si seguirá. Sí, por acá está. Okay. Vamos a ver, Jaime Castillo. Está enfermo, ok, por eso no puede estar hoy, acá. Ok, Walter Alexander Chávez. Here. Ok, vamos a ver. Ok, Jenny Guardado. Present. María del Rocío Guerra. Present. Sergio Hernández. Present. Germán Giovanni Hernández. Germán no está hoy, ok. Vamos a ver, Alfredo Martínez. Sí. Ok. Juan Olivar. Here. Hugo César Rivera. Present. Y Irma Estela Sorto. Vamos a ver, Irma. Voy a revisar si Irma me mandó un mensaje. Vamos a ver. Liz. Dígame. Quiero recordarle que mi nombre es José David Sánchez, pero yo estoy utilizando el nombre de mi hijo, Piero. Entonces, quiero que dejar constancia siempre de que yo asisto a clases. Necesito que le cambie su nombre a su dispositivo porque para efectos de reportes su nombre tiene que ir según el DUI. No se puede estar conectando bajo el nombre de nadie más y su nombre tiene que casar con el que está acá en Schoology. Vale. Entonces tengo que crear ese perfil como usted dijo. Así es. Tiene que crearlo. Porque mañana le puedo pedir ayuda en eso porque ahora no puedo. Pero es que usted tiene que cambiarlo en su cuenta de Zoom. Usted cuando va a accesar a la sesión, ahí le pide que ponga su nombre. Entonces ahí usted pone el nombre. Cuando usted le da clic al link que les compartí, ahí le pone inscribirse al curso. Entonces ahí usted tiene que poner su nombre. Bueno, está bien. Yo hice algo parecido, pero bueno. Vale, si no, como usted descargó Zoom, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, cuando usted descargó Zoom, ¿usted lo puso con su Facebook o lo puso con su cuenta de Gmail o cómo lo hizo para crear? El correo electrónico. Vale, pero entonces cuando usted se inscribió, ahí tuvo que haber puesto también su nombre completo. Entonces, tiene que cambiar eso en la configuración para que usted se pueda estar metiendo con su nombre. Entonces, pero lo puse con el nombre completo. Yo no sé qué pasó. Tendría que haber pasado algo porque si aparece el nombre de su hijo es porque está ocupando la cuenta de él. El detalle es que tenemos que tener cuidado con esto porque nosotros somos monitoreados por INSAFORT. Entonces, cuando estamos en clases en línea, ellos le puedo pedir mañana que me ayude en el transcurso del día. Si usted me dice si en la tarde o en la mañana. Tendríamos que hacerlo en la tarde, pero igual, esa es una cuestión con su cuenta, con su correo. Igual voy a hacerlo, entonces, lo voy a intentar. Mire, mañana hay clases. No, solo son de lunes a viernes. De verdad. Sí. Bueno, está bien. Igual, me avisa y tendría que mandarme capturas para orientarle. Comentarles que porque se hace bastante hincapié en que su nombre esté igualito que como tiene que estar en Schoology. INSAFORT se mete a monitorear las clases, entonces a veces nos hace auditorías y empiezan a ver que los participantes tienen nombres distintos acá y en Schoology están distintos. Entonces lo pueden tomar como que usted no se está conectando, como que usted es otra persona. Y también por cada clase que usted se recibe acá en Schoology se genera un reporte diario.
Entonces, en ese reporte usted no me aparece como la persona que se inscribió, sino que me aparece como otra persona. Entonces, ahí es donde se empieza a tener información errónea. Así que tenemos que tener cuidado que con el nombre que usted accesa aquí a Zoom, ese mismo sea el que está en Schoology. Por ejemplo, si aquí me aparece, por ejemplo, Luis Alfredo López, y allá en Schoology solo me aparece Alfredo y el otro apellido, entonces lo pueden tomar como personas diferentes. Así que, así como me aparece aquí, me tiene que aparecer en Schoology. Para que puedan revisar ese detalle. Otro detalle. Vamos a ver. Su cuenta, esto es para las personas nuevas más que todo, porque los que vienen del grupo pasado, este ya lo tienen configurado. Se van a ir aquí a su nombre y aquí en los settings, ok, aquí se tiene que fijar que diga la zona horaria de El Salvador. Acá dice América El Salvador, porque usted lo cambia acá y le da a guardar cambios, a save changes, porque cuando yo empiece a activar las tareas de la semana, las tareas van a tener fecha de caducidad. Entonces, es importante que usted tenga esa hora como yo la tengo, porque si no, a usted le va a parecer que tiene más tiempo para hacer una tarea y luego me la va a entregar tarde. Así que revisemos la zona horaria que tiene su perfil para que la fecha que yo suba las tareas y le ponga ahí cuál es la fecha de caducidad, usted esté al ritmo de todos los demás. No sé si tenemos preguntas. No. No, entonces mañana me escribe, okay, por la tarde podemos hacer esa apertura para ayudarle a cambiar su nombre en la cuenta de Zoom. Y Gustavo, no sé, Gustavo también. Acuerdo, agree. Y Gustavo, para que pruebe añadiéndose a Speak, a la academia. Tal vez así lo deja entrar ahora a su cuenta. Y si no, pues también me vuelve a mandar imágenes para poderle orientar, ¿ok? Miss. Dígame. ¿Qué horario, solo horaria dice que tiene que tener? Sí, solo El Salvador, busca El Salvador. Ahí le va a aparecer. Ok, uh-huh. Okay. Uh-huh. Gracias. Sí, ok. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? ¿No more questions? ¿No? Ok. No. Go to sleep. See you on Monday. Have a great weekend. Bye-bye. Good night. Bye. 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 Bye.
Hola, teacher. Hola, Gustavo. Sorry, tuve que moverme. No sé si vio que no me aparece la asistencia, ¿verdad? Eso es lo que quería ver con usted, porque me dijo que no podía accesar Schoology, entonces me imagino que no se pudo. Ajá, es que no pude. Yo creo que es el mismo problema de la vez anterior. Sí, cuando usted no estaba, creo que le estaba hablando ahí, pero le voy a repetir. Perdón. Sí, no se preocupe. Tenemos que probar con la escuela. ¿Se acuerda que solo adjuntándose a una escuela le permitió la vez pasada entrar? Sí, a la escuela de usted, pero esta vez no me pide escuela. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo aquí de una vez para que quede. Estoy en la laptop conectado para poder ingresar, ¿verdad? Me voy cabal al sign up student y allí pongo el nuevo código. No, aquí se tiene que ir aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí se tiene que ir al login. Ok, login. Ajá. Okay. Login, y ahí está mi ¿cómo se llama? Como mi usuario, digamos. Usuario, que es Gus, ¿verdad? Uh-huh. Ah, Gus, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Vale, y ahora le tendría que dar login. Y ahí está SASB y le doy login de nuevo. Ajá. Exacto, ahí estoy. Sí. ¿Ya entró? Sí. Vale, y ahora va a copiar y pegar el... Ah, perdón, se va a ir. Bueno, le voy a enseñar acá dónde se va a ir. De una vez. ¿Dónde dice course? Sí, se va a ir a donde dice courses. Vamos a ver. Exacto. Acá, ¿ve? Pero solo join a course. Es el nuevo, ¿verdad? Ajá, cabal, ahí. ¿Tiene el código a la mano? Aquí me lo copió usted. Sí. Yo recuerdo que lo creo copió. Creo que fue un compañero. Aquí está. Si no, déjeme ayudarle. Ya lo tengo. Ya lo tiene, va, eso lo... Sign up a code. Ok. Continue. Vaya, y ahí ya sign le. Sign up for Schoology. Ya estoy, en teoría. Sign up for Schoology. Vaya, vamos a ver. Ya me tiene que aparecer aquí. Ajá. Vamos a ver. Members. Attendance. Todavía no me aparece. No le aparezco. No. Sí, no me aparece a mí tampoco que haya hasta que el otro curso. ¿Puede proyectar su pantalla? Sí. Ok, ya. Hoy sí, teacher. Ya, vamos a ver. Sí, hoy sí ya le tengo que aparecer porque ya estoy yo en el grupo de 8:30, 10:30. Ok, vamos a ver. Gustavo Escobar, ¿verdad? Es correcto. Ah, ok. Aquí está ya. Bye. Sí, ya. Perfecto. Igual. Ayer no aparecía tampoco. Sí, pero hoy sí ya, y aquí ya le tomé su asistencia de hoy también. Ah, ok. Bueno, ahora sí, ya no tengo problemas. Ok. Gracias. Entonces ya estamos. You're welcome. Ok. Gracias, aquí seguimos trabajando. Perfecto, buena suerte. Que veo que está bien ocupado. Ahí en el video se vio. Ah, sí, perdón. No, se preocupe, no. Estamos en Black Friday y aquí esto pues todavía creo que vamos a cerrar como a la 1, lo más tarde. Sí, me lo imagino. Hay mucho tráfico todavía de unos cuantos clientes en el centro comercial, pero... Pesado se ve. La verdad, sí, esto es que esta semana, lo que le decía la semana pasada, pues desde la semana pasada ya andamos así corriendo con esto. Porque la meta, solo mi meta esta semana son de $800,000. Yo soy gerente de territorio. Entonces me toca ver 21 puntos de venta, 21 tiendas. Están a mi cargo. Entre ellos, pues, Germán es el jefe de tienda de La Palma. Ay.
Ajá, entonces, pues en el interior es más fácil, ¿verdad? Ellos cerraron temprano a las 6, 7 de la noche, y, pero aquí en centros comerciales todavía yo sigo como igual mis otros compañeros de Occidente, Oriente, sí, me lo imagino. Plaza Mundo, Metrocentros, esos están más pesados que yo todavía porque ellos tienen más tiendas abiertas, Plaza Merliot, sí, Las sí, Cascadas, sí. Hay entonces, sí, no, es esta meta es fuertísima. De hecho, este es el día más fuerte del año, que es la mayor venta que se tiene en, la, en este tipo de negocios, de rubros. Sí, me lo imagino, como la gente quiere aprovechar las ofertas. Y es que sí se ponen buenas, la verdad. O sea, todo mundo está queriendo vender más barato. O sea, por ejemplo, yo monitoreo Simán, monitoreo Curazao, Agencias Guay, monitoreo Tropigas, ¿qué más? No sé. Todos los que están, Omnisport. Y si ellos tienen un artículo igual que el mío, más barato, yo tengo que ponerlo más barato todavía. O sea, es una guerra. Estar monitoreando solo cada momento, cada uno de ellos, y toda la prensa. Pero es dinámico, o sea, nunca te aburrís en esto. Gracias a Dios. Qué bueno, le tiene que gustar a uno lo que hace. Exacto. Y el inglés me gusta, por eso estamos aquí. Y le vamos a echar ganas para que todos aprendamos. Sí, cabal, la verdad es que me gusta mucho porque igual practico, aunque a veces me cuesta estar conectado por el horario, el tiempo, el cansancio, a veces también es medio dificultoso, pero ahí estamos, teacher. Un gusto, oye. Y cualquier cosa que necesite aquí de Prado, a la orden. Gracias, buena suerte. Nos vemos el lunes. Ok, chao. Bye. Bye.